Volvemos al segundo tiempo de River, nuevas generaciones, 17 para River, 10 para nueva generación. Lo vivís acá en Femeval.tv. Ahora vamos con los mensajes, vamos con todos las muestras de cariño que hemos tenido en este descanso. Lo seguimos viviendo con Teo Lazo en un partido, Teo, que como decíamos en la primera parte, fue bastante más igualado en el marcador de lo que pudimos ver en la cancha. Sí, sobre todo a partir de los errores de uno y otro equipo que nos permitieron sobre todo el de River, un goleo mayor y un quebrar más rápido del partido. Bueno, ahora vamos ya con Santi en un rato Peñalosa para que nos dé los mensajes. Santi, decime qué nos dijo la gente durante todo este entretiempo que está desde la casa viendo Femeval.tv. Así es, le mandamos un gran saludo a Claudia, Sara y Aníbal que nos mandan un mensajito que nos dicen que nos están viendo desde Ballester. Bueno, buenísimo, con la gente que está en casa siguiendo y es también acá en la cancha. Estamos con este River 18, recién el primer gol de este segundo tiempo. 10 para nuevas generaciones, 18 para el conjunto de Pablo Nitoski, que recién pasé por el vestuario de River. No lo notaba demasiado tranquilo a Pablo, no lo notaba dando demasiadas indicaciones. Algo que por ahí no es normal cuando vas ganando de 8 goles, Teo. No, lo que pasa es que el Roña no solo piensa en este partido, sino en los que vienen, ¿no? Entonces tiene que ajustar los detalles, esas desatenciones, sobre todo en los primeros 10, 15 minutos de la primera parte, donde las cosas no terminaban de salir, donde se caían las pelotas, donde las combinaciones previas no terminaban de ser lo prolijas que él se imaginaba. En un partido que en una defensa que en la primera parte mostró un 6-0 bastante cerradito. Bueno, ya vemos también a la gente del Colegio Bor, el plantel del actual campeón del handball argentino, viendo a uno de sus futuros rivales, River Plate. Dependerá que pase mañana en ese partido con Ballester, pero la gente de Bor está atento a todo lo que haga el conjunto de Pablo Nitoski. Gol de Emiliano Romero, ¿cuánto lleva ya el 13 de Santiago? Es el número 3 para Emiliano Romero. Siguen los jóvenes en campo, Teo, sigue dándole minutos a la gente joven, le da descanso a los apellidos ilustres del conjunto River Plate. Sí, sin lugar a dudas los jóvenes fueron los que le dieron mayor rendimiento y está bueno que también ellos se puedan foguear en este tipo de partidos. Sí, porque sacando a Benji Testa en el extremo izquierdo y a Pancho Chafino, bueno, y obviamente a Javi Nacimiento, después los jugadores de River están bastante cortos en edad, son bueno, 4 juniors y como decía Teo, es importante que también tomen rodaje y que disfruten de este campeonato. Sí, ahí River en sus últimos 2 lanzamientos logró meter tiros desde los 9 metros, que es tan importante en este handball actual, romper la defensa de afuera para luego intentar combinaciones y penetraciones hacia los 6 metros. Bueno, parece que Gaby Canzoniero se va a quedar ahí afuera, se va a quedar al lado del Tano Plati, de Banchi Ojea, lo estoy viendo desde aquí, me parece que no va a entrar, le da todo el partido a Javi Nacimiento o Pablo Nitoski. Es importante tener bien trabajado y con muchos minutos a Javito. En los últimos partidos ha jugado relativamente poco y entonces hoy el Roña le da todos esos minutos que ayer también estuvo, ¿no? Bueno, contábamos aquí con Santi Peñalosa y con Teo Lazo lo que está pasando en este segundo partido de la segunda jornada del Nacional. Buen pase interior adentro, muy lindo lo de Agustín para, me parece que es el número, ahora ya te digo quién es el que hizo gol, Santi, decime quién hizo gol. Sí, el número 11, Oscar Miranda. Bueno, lindo gol, linda jugada, armó nuevas generaciones, 19 para River, 11 nueva generación. Teo, ¿te gustó el movimiento? Sí, el central amagó que iba a lanzar, se la colgó al pivote y no dudó frente a Javito. Bueno, 19-11, decíamos 4 minutos aquí en el Mundialista de Ballester viviendo este Nacional masculino. Ahora le vamos a pedir a Santi los resultados de las mujeres, pero bien, ahí la conexión lateral izquierdo, extremo que desdobla y Mariano Castro marca su... Es el gol número 3 para Mariano Castro. Es lo que pedíamos del conjunto de River frente a una defensa abierta, que circulen sus extremos, que vayan a trabajar a doble pivote. En este caso Mariano Castro no dudó y fue muy bien habilitado por la primera línea del equipo de River Platense. Bueno, Santi,
Dame resultados, partidos de las chicas del torneo Nacional B que se está jugando en dos sedes. Contame todos, sedes, posiciones. Esperá que viene ahora la contra de River. Viene el número 10 adentro. Marca Matías Jacobi. El primero para él. River 21. Nueva generación 11. Decime, Santi, resultados y partidos. Así es, en la cancha 1 en Vicente López. Bien tempranito, San Martín de Chaco venció 25-20 a Bragado Club. Más tarde, Luján goleó 38-13 a Deportivo Goliat. Y Regatas Mendoza apabulló 43-8 a Universidad de Caleta Olivio. Por la cancha número 2, en el Romero Brest, Roja Handball venció 20-16 a Universitario de Bahía Blanca. Club Barrio Parque venció 34-23 a Tupungato. Mientras que Sedalo le ganó 34-17 a Cumehue. Bueno. Tarde de handball aquí en el Gran Buenos Aires, tarde de handball en la capital con los dos nacionales femeninos y masculinos. Lo vas a poder vivir todo por femeval.tv, porque también tendremos a la final de mujeres jugando. ¡Qué golazo metió el 13! Golazo de Emiliano Romero desde afuera, como le gusta a Teo Lazo. Sí, sobre todo en este tipo de defensas que a veces salen afuera a tomar, pero que pierden su marca. Emiliano salió de su lateral derecho para encontrar el lanzamiento por el centro de la defensa del equipo chubutense. 22 para River, 11 para Nueva Generación. Lo dobla en el marcador y viene River por el 23. Sube la pelota rápido a la primera línea, la viene por el costado Fabricio Casanova hasta el final y adentro bate a Walter Sepúlveda. 23 para River, 11 para Nueva Generación. Contragolpe, Teo. Sí, contragolpe, había habido un buen repliegue del equipo de Comodoro, sin embargo Fabricio no vio claro el pase, con lo cual se levantó, tiró y la rompió el arco al buen arquero del equipo del sur. ¿Cuánto lleva el 19, Santi? Es el segundo para Fabricio Casanova. Bueno, 23 para River, 11 para Nueva Generación. Ya nos vamos ahora con los saludos de la gente que nos escribe por internet. Le vamos a pedir a Santi Peñalosa, que está con la compu ahí al tanto de todo lo que nos dice la gente, dónde puede escribir los que están en casa viendo por femeval.tv. Nos escriben al hashtag femeval.tv. Saludos para Pablo González, que dice mirando River y Nueva Generación. Rodrigo nos dice muy buena transmisión. Gracias, Rodrigo, por seguirnos siempre. Camila también nos manda siguiendo a River. Leandro nos dice vamos Nueva Generación, mirando por Femeval TV desde Comodoro, alentando a la nueva. Bueno. También tenemos, te digo una más, a Florencia viendo Nueva versus River desde Chile, por Femeval TV. Bueno, viste, Teo, de todos lados del país nos siguen. Esto es lo bueno de vivir un torneo federal como el nacional masculino de handball argentino. No, qué placer tener el streaming. Yo me acuerdo cuando, seguramente a vos, Román, te pasaba lo mismo, cuando vivía afuera, el ansia que tenía de seguir algún partido, preguntando a los amigos de acá por dónde lo pasa, por dónde lo pasa, y contar ahora ya desde hace varios años con Femeval TV y toda la cobertura que hace estos torneos. Viene Mariano Castro y no perdona el número 3, 24 para River, 11 para Nueva Generación. ¿Cuánto lleva el rápido extremo derecho de River? Es el 4 para el número 3 de los Millonarios. Sigue jugando con la juventud Pablo Litoski, decididamente le da descanso ya a toda la gente grande, por decirlo de alguna manera, que tiene el Millonario, Teo. Sí, ahí hay un ataque, un cambio de ataque de defensa entre Jacobi y Pablo Portela, seguramente dándole unos minutos a Pablo en el pivote del equipo Millonario, en el pivote buena, de ataque. Buena finta de Rodrigo Gocignani, lo dejó parado a Matías Jacobi. Gol número 12 para Nueva Generaciones. ¿Cuánto lleva el 23? Creo que es el goleador de su equipo. Así es el tercero de Rodrigo, que lleva el goleador del partido. Así es como vos bien decís. Bueno, el 23, me decías, Teo, que ahora viene el cambio de Pablo Portela, un hombre que juega en toda la primera línea y también juega en el pivote, bastante universal, por decirlo de alguna manera. Sí, el especialista defensivo de los goleadores, que acá en River juega casi de cualquier posición. Juega la pelota a la primera línea de River, Rodrigo Romero juega por el costado, ahora viene Casanova, lanza el 19 afuera, arriba del arco, defendido por Sepúlveda, 24-12. Lo dobla River en diferencia a Nueva Generación, pero los jovencitos de Comodoro siguen siendo para adelante. Y hay falta cometida sobre el número 19, sobre Manuel Toledo. No baja los brazos el conjunto de Comodoro buscando un mejor resultado que el de ayer que tuvo contra Ballester. ¿Cuánto fue la derrota que tuvo ayer contra Ballester, Santiago? Cayó por
Ya te digo, 47-19 Nueva Generación. Mientras Santi leía el resultado ayer, otro gol de Rodrigo Cosignani. Se pone el equipo al hombro, Teo, parece el 23, ¿eh? Sí, tal cual, buena combinación del equipo del sur. Y sobre todo los chicos de River, lo que no deben perder nunca de vista es que si quieren ser titular en este equipo millonario, tienen que defender, sobre todo antes que atacar. Muchas veces los chicos jóvenes se quieren mostrar en ataque y se olvidan que la clave de todo esto es ser un buen defensor para a partir de ahí ganarse la titularidad en este equipo. Golazo de Benji Testa. Como circulación, como lateral, quedando como central, el 7 se elevó. Primero, me parece, para el ex jugador de Quilmes. Así es, el primero para Benjamín Testa. Como decía Teo, los jóvenes tienen que ganar su lugar en el equipo. Está la máxima de que al equipo se entra por la defensa, Teo. Sin lugar a dudas, lo creemos todos los técnicos. Y sobre todo cuando sos un chico joven y tenés que demostrar en estos partidos otra nueva desatención de la defensa de River, ¿no? Bueno, River está algo más flojo ahora en defensa. Lo aprovechaba Nueva Generación. Es lo que pasa que chocaba contra Javito de Nacimiento. Ahora vamos a ver cuántas lleva Javi porque está cerquita, me parece, del 50%. El arquero de River Plate. Santi, dame los números del 16 River Platense. Es la 11ª de Javier de Nacimiento, con un gran partido, acumula un 49%. Buenísimo los números de Javi Nacimiento, 13 goles recibidos, 11 atajadas para el ex arquero de Ballester. Juega River la primera línea con Romero, con Lucas Grandi y con Casanova. Los tres junior ponen en cancha Ronnie Anitoski, que me parece, como decíamos, va a jugar con estos hasta el final, sobre todo pensando en el importante partido que tiene mañana contra Ballester, Teo. Sí, tal cual, un partido importante, un partido clave para saber quedar primero el grupo e intentar evitar, en este caso, Colegio World, que se descuenta, partidos hay que jugarlos, que será el primero en su grupo. Y otro gol de Cosignani, está on fire el 23 de Nueva Generación. Como Oro Rivadavia parece que tiene en el 23 su punto fuerte, cuánto lleva el rubio lateral izquierdo. Es el goleador de Nueva Generación con 5 tantos. Y ahí está la clave, Teo, ¿eh? Ahí está la clave, el 23. Sí, me gusta sobre todo que Facundo sea atrevido ante una defensa de River que, insisto, en los últimos minutos el Roña planteó una 5-1 y no ha sido todo lo sólida que debería ser si quiere, por lo menos alguno de estos muchachos, ser habitual entre el 7 inicial del Roña. Hablaba antes con Daddy Gallardo, con el manager de River, y me contaba que estaba fuera el Tano Platti por decisión técnica, estaba fuera Matías Lima porque estaba en un estado gripal. Ya mañana volverán al campo de River en el partido contra Ballester. Obviamente uno o dos de los sacrificados serán los jovencitos que estamos hablando, Teo. Sí, sin lugar a dudas, River tiene un plantel muy, muy amplio, con un recambio que promete mucho y que, insisto, se tiene que consolidar a partir de este trabajo defensivo. Bueno, ahí estaba, lo querían al 5, lo pedían a Agustín Suárez, finta al punto débil, mantuvo el cuerpo en el aire y al final le dio muñeca para batir a Javi Nacimiento. Lindo gesto técnico del 5, 26 perdón, para River, 15 para Nueva Generación. Muy linda acción individual, primero sacándose encima a Lucas Grandi y después definiendo por encima de la cabeza de Javito con un muñecazo, con una vaselina. Bueno, 26 para River, 15 para Nueva Generación. Buscan los jóvenes de Pablo Anitoski penetrar la defensa. Ahora sí, elevó un puntito el nivel defensivo con ese 6-0. Bajó un poco la defensa del equipo de Comodoro Rivadavia, Teo. Sí, su técnico Riaño ahora plantea un 6-0, sobre todo porque está Pablo Portel en el pivote, que se obliga a cerrarle los canales de comunicación entre el central y los pivotes. Juega Romero el 13 arriba, ahí bate al arquero visitante, al arquero de Comodoro Rivadavia. Romero, ¿cuánto lleva Santi Peñalosa? Es el máximo goleador en River con 5 goles. Y hablamos de máximos goleadores. El 23, otra vez Rodrigo Cosignani no lo puede parar la defensa de River. Otro más se apunta, me parece que este va para goleador de partido en breve. Así es, porque lo superó a Emiliano Romero, ya que lleva 6 tantos. De lo mejorcito los dos, el zurdo de River, Teo, y como decíamos ya anteriormente, el rubio de Nueva Generación. Sí, en este caso aprovechando una salida rápida de contragol, un River que parece que defensivamente está metido en otro partido. Insisto con esto porque cada ataque del equipo del sur se transforma en gol para sí.
Bueno, es muy importante para el conjunto de nueva generación llegar a 20 goles. Es una cifra que no se suele superar para los conjuntos humildes cuando juegan contra los grandes. Bueno, va camino a eso, ¿eh? El conjunto de Comodoro Rivadavia, 28 para River, 16 para nueva generación. Esta vez marcaba Mariano Castro después de una buena combinación. Lindo lanzamiento. Buenos extremos derechos tiene River, Teo, ¿eh? Sí, buenos extremos. Digamos, la verdad que ese puesto lo tiene más que cubierto. Con Fafa, con Emiliano, con Mariano Castro, la verdad que tres extremos de garantía. Mueve la pelota Cosignani, la figura por ahora de nueva generación y por ahí que no decirlo del partido, de lo mejorcito que está mostrando hoy aquí el mundialista de Ballester. Sube el central, había falta que cometía el número 19, Fabricio Casanova, sobre el 23, 15, ya estamos en la mitad de este segundo tiempo, nos queda medio tiempo más, nos quedan dos partidos de esta segunda jornada, ya en un ratito se viene el campeón, se viene el mejor equipo de la Argentina, se viene War y después al final el local viene Ballester, dos platos importantes, sobre todo el que viene, Teo, ¿no? Porque parece que va a ser el más igualado. Sí, sin lugar a dudas, War Regatas es el partido que definirá, si, en el caso de Regatas, si tiene alguna chance de llegar al día sábado entre los dos equipos punteros de su posición. En caso de no ganar Regatas, ya Escuela Pía se clasificaría junto a War para las semifinales de este torneo. Bueno, juega el central, juega Casanova, la pelota bien para Romero, otra vez intenta jugar River. Da la ley de la ventaja, sigue Casanova hasta el final y adentro el 19, bate al número 15, bate Alexis Tongel, 29 para River, 16 para nueva generación, tiempo muerto, Teo, se veía venir. Sí, se veía venir en los últimos ataques de River, la defensa no ha terminado de funcionar, lo decíamos, una defensa que había planteado primero un 5-1, ahora un 6-0 con un bloque defensivo que trataba de parar a Pablo Portela, pero que aprovechaba la primera línea del equipo millonario con lanzamientos externos por parte de, sobre todo de Emiliano Romero. Bueno, ya se viene en un ratito War, le vamos a pedir a Santi que nos diga los partidos que quedan, de acá hasta el final nos quedan dos partidos más, dos encuentros más, vivilos en la pantalla de FM Valdebe. Así es, porque a las 18 horas Colegio War va a enfrentarse contra Municipalidad de Maipú, mientras que 19:45 Villa Ballester, el local, se va a enfrentar a Deportivo Goliat. Bueno, como decíamos, War y Maipú, el próximo partido seguramente va a ser lo más igualado que vayamos a ver de aquí hasta el final del día en esta segunda jornada en el Nacional A en Villa Ballester. La gente de Municipalidad de Maipú me debe querer matar, ¿no? Que dije Regatas, pero bueno, pequeños errores. También nos imbuimos del espíritu del partido, lo siento. Espíritu mendocino, porque Regata un viejo equipo histórico del jamón mendocino, ¿no, Teo? Sí, tal cual. Pero bueno, les pido nuevamente disculpas y trataremos de ser más precisos la próxima vez. Bueno, a ver si empieza también la gente a sumarse aquí en el Mundialista de Ballester. Todavía no hay un gran marco en el torneo nacional. Seguramente a partir de mañana, cuando vengan los partidos más emocionantes con eso de River Ballester. Y después en la semifinal y la final veremos a un mundialista mucho más poblado, porque por ahora hay poca gente. Lo que viene siendo estos partidos, Santi, no hay demasiada gente ni ayer miércoles ni hoy jueves. No, hay poca gente, yo creo que todo el interior, todas las provincias de la Argentina están mirando por femeval.tv. Pero bueno, aquí no hay demasiados aficionados en el campo, pero River sigue a lo suyo, juega la pelota, viene Grandi, la pelota para Romero, la juega del 13 para el 17, el 17 para el 19, y ahora acomoda un poco River la pelota, sigue manteniéndola. Oh, qué lindo gol de Emiliano Romero, mantenía la velocidad de pelota, y el 13 a pie cambiado, marca el gol número 30 del partido, Teo. Sí, fue y vino la pelota, el Roña desde el costado le decía que no paren la intensidad, Emiliano Romero vio que nadie le salía a tomar y, como te había dicho en el comentario anterior, aprovechando esa circunstancia de juego, se levantó y tiró. 17:30 de partido, River 30,
nueva generación, 16-14 goles de diferencia, no tiene mucha más historia desde lo numérico el partido. Si veremos alguna cosa más interesante, sale la contra de River, no estaba en posición para sacar el número 17, Lucas Grandi. Ahora pelota para Javi de Nacimiento. Santi, decime algún mensaje que tengamos en un ratito de hashtag para que nos diga la gente qué es lo que está pensando de esta transmisión. La hacemos para todos ustedes, para que lo vivan por Femeval TV. Sí, le mandamos un gran saludo a Janet, que nos dice, dale nueva generación. Le mandamos un gran abrazo a la gente de AES Handball, que también nos dice que están prendidos a la transmisión. Qué bueno ver Handball, dice la gente de AES. Qué bueno ver Handball, qué bueno ver al 23. Otro gol más de Rodrigo Cosignani, Teo, la figura de partido por ahora. Sí, se lo habrá dedicado a Janet, que recién leíamos su mensaje. La verdad que en este pasaje de partido, en este mini partido, un poquito más intenso, un poquito más atento, otra vez nueva generación con una defensa que en este caso es una 5-1 que poco se transforma en 3-2-1. Bueno, golazo arriba, subió Lucas Grandi, la puso pegada al palo. 31 para River, 17 para nueva generación, golazo del 17, Teo. Sí, el problema de estas defensas es que si no son intensas, si no van sobre los posibles lanzadores, le permiten lanzar con comodidad como lo hizo recién Lucas, ¿no? 31, 17, 14 de diferencia para el millonario. Se mete en semifinales el conjunto de Pablo Nitoski. Puede empezar a pensar en el partido de mañana contra Ballester, donde se jugará el primer puesto. Sale la contra ahora Javi Nacimiento. Rápido para Mariano Castro. Va el 3. Lo hace pasar de largo al defensor. Y no perdona cuánto lleva el extremo derecho de River Plate, Santiago. Es otro de los goleadores del conjunto de Pablo Nitoski con 6 goles. Bueno, 6 para el 3, 6 para el que comparte puesto con Fafa Canjiani. Recién decía Teo, tiene buenos extremos derechos. Parece cortado a la misma tijera, ¿no? Rapidito, salta mucho y mucha calidad de lanzamiento. Sí, incluso Emiliano Romero muchas veces ha jugado también en ese puesto de extremo. Y tanto el extremo derecho como el extremo izquierdo con Adrián Portela y con... Ay, se me fue el nombre. Benji Testa, recién llegado de Quilmes a principio de año, también lo tiene más que cubierto. Saca rápido la contra Javi, no, prefiere pensar de Nacimiento. Ahora la bola es para Lucas Grandi, viene Benji Testa, el exjugador de la selección. Bueno, exjugador, podríamos decirlo actual, es un ida y vuelta que tiene Benji con la selección. Está en el equipo, pero últimamente no ha tenido muchos torneos, el 7, el ex extremo de Quilmes, Teo. No ha tenido muchos torneos, básicamente porque se lesionó y estuvo recién ahora recuperándose de una lesión que lo tuvo incluso fuera del equipo millonario. Un jugador que siempre desde jovencito pintó para ser crack, que es crack, pero lástima, como decía Teo, por las lesiones nunca pudo llegar más lejos. El extremo izquierdo de la selección, un jugador de un talento poco común en Femeval, de una muñeca prodigiosa, ¿no? Sí, que tiene también, recordemos, a Fede Fernández, un histórico ahí en la punta izquierda, como decían los viejos del handball, y también en este caso al titular de River, a Adrián Portela. Bueno, de arco a arco, Javito de Nacimiento, se anota Javi, de pie Cazón, de pie Nitoski, de pie el banco de River, lo grita Javi con bronca, de arco a arco de Nacimiento. No te voy a preguntar, Santi, el primero para el arquero de River, un golazo, Teo. Sí, aprovechó que el arquero de nueva generación había intentado salir a cortar el contraataque pensando que Javito se le iba a dar a Mariano Castro, y aprovechando esa circunstancia, un muy buen lanzamiento, muy preciso, porque muchas veces los arqueros ante esas circunstancias se abatatan y terminan tirándolo a cualquier lado. Bueno, falta de ataque, viveza del jugador 18 del pivot de nueva generación. Estamos hablando de Juan Torres, lo hizo llevarse por delante el jugador de River, ahí justo en los 9 metros de la defensa millonaria, y vuela otra vez para nueva generación después de una buena atajada de Javi de Nacimiento. Otra vez la falta sobre el número 2, el partido ya no tiene demasiada historia, Teo, 17 goles de diferencia, 22 minutos, pero nueva generación sigue dando la cara, sigue yendo para adelante, como es el 23, Miguel, penal para nueva generación, buena finta del 13. Muy linda finta del número 13, Miguel Márquez, que dejó en este caso muy parado a Benji Testa.
Miguel Márquez y Javi Nacimiento. Un penal tirado a media altura, fácil para el arquero de River, que suma buenas paradas y el aplauso de sus compañeros. Gana el Millonario cuando faltan 8 minutos. Santi, ¿qué es lo que tenemos en un ratito? Viene War, viene el campeón, viene por ahora el vigente líder de este Nacional. Así es, 18 horas, Colegio War versus Municipalidad de Maipú, y 19:45 el local Ballester enfrentará a Deportivo Goliat. Y Ballester, Teo, se guardará cosas para mañana, como hace Pablo Nitoski, le dará muchos minutos a los jovencitos, a los que no suelen jugar, o al principio va a tirar la carne al asador y va a darle muchos minutos a todos sus jugadores. Yo creo que será un partido similar al que jugó ayer contra Nueva Generación. Sacará todos sus titulares, tratará de correr y luego sacará, en el caso de poder hacer alguna diferencia, al equipo menos habitual, pero con la consigna de seguir corriendo y seguir trabajando la sistemática de juego y el modelo de juego que quieren ponerle Elio Fernández al equipo de Ballester. Sí, porque hablábamos de Ballester, de esto de tener dos equipos, al final el conjunto de la zona norte del Gran Buenos Aires te termina matando por cansancio, ¿no? Siempre juega un ritmo muy alto. Sí, tal cual, y todos los jugadores tienen que estar metidos en ese ritmo, sabiendo las sistemáticas y pudiendo entrar en cualquier momento. El gol de Lucas Grandi para poner 35 para River, 17 para Nueva Generación, 18 de diferencia, contraataque, la robó el 17, de 9 metros a 6 metros del otro lado, marca el 35. ¿Cuánto lleva el jugador joven de River, Santi? Del número 17, Lucas Grandi, es su tercer gol en este partido. Ataca Nueva Generación, hay falta contra el lateral izquierdo del conjunto de Comodoro Rivadavia. Ya se está moviendo Ward, ya entra al campo el conjunto de Ramos Mejía. Viene el centro, tira Javi Nacimiento, la para muy bien el arquero y viene la contra. Y viene River ahora con Benji Testa, mete velocidad 7, toda para él, juega al 7, pisó línea, desprolijo el ataque de River, sale la contra ahora y la recupera Emi Romero. Parece un partido de otra categoría, Teo, ahora, Sí, lo que saltó es Romero para quedarse con esa pelota e iniciar un contraataque. Bueno, gol de River, gol otra vez de los jovencitos del Millonario. ¿Quién marcó, Santi? El número 10, Matías Jacobi, con su segundo gol. Bueno, 25, ya nos quedan 5, 19 de diferencia, amplía mucho el marcador River Plate, se va a los 19, como decíamos, contra Nueva Generación, se asegura ya el lugar en la semifinal, que habrá que ver contra quién, si contra Maipú o contra War. Viene Emi Romero, 3 pasos, no, 2 arriba, pegó en el palo y ahí saque de banda, una buena definición, lástima que no troteó. Sí, la tocó el arquero, está marcando lateral y no te olvides de Escola Espía, como para las semifinales de mañana, que está prácticamente con el triunfo de hoy prácticamente clasificado. Es verdad, los cordobeses tienen un pie en esa semifinal, habrá que ver hoy cómo sale War con Maipú, pero seguramente, como decía Teo, los cordobeses estarán jugando esa semifinal contra, uno imagina, River o Ballester sin ningún tipo de problema. Sí, sin lugar a dudas, nos veremos en el próximo partido, se definirá seguramente un sitio en la semifinal del día sábado. Y bueno, en este partido ahora el equipo del sur intenta una defensa más presionante, seguramente trabajando, pensando en sus próximos enfrentamientos y en el partido del viernes, que es el partido que tiene que jugar este equipo para tratar de mantener la categoría. Viene Benji Testa, golazo, pegó en el ángulo y bajó la bola, lo más lindo posible. Cuando pide tiempo muerto Carlos Riaño, nos vamos al descanso con un golazo de Benji Testa. Eso es lo que nos tiene acostumbrado el 7 ex de Quilmes, Lo decíamos, la calidad que tiene Benji, ahora ya recuperado de sus lesiones y demostrando por qué es uno de los jugadores que habitualmente entrena entre los gladiadores, entre el equipo ese largo que tiene Daddy entrenando durante el año acá en el Senar. Nos vamos con Santi. Santi, contanos qué nos dice la gente desde casa. Sí, en el hashtag de Femeval TV dice Euge, las chicas de Nueva Generación haciendo el aguante. Tenemos también a Pancho que nos dice un saludo muy grande a Teo Lazo, un gran entrenador y mejor persona. Saludos de la familia Ricardes. Así que Teo, te mandan gran entrenador un y gran mejor saludo. Persona. Tenemos también a Ricardo Barria que nos dice Milton Frutos, Emanuel Toledo y Agustín Suárez son juveniles de primer año de Nueva Generación. Así que mirá,
un equipo muy joven. Tenemos también a Martín que nos dice, vamos nueva generación. Mucha gente, la verdad, que nos sigue desde el Twitter y desde el hashtag FemevalTV. Camila que dice, dale River, asterisco numeral, FemevalTV. Lucía también que nos dice, Nacional Jambolá viendo a la nueva versus River en Femeval, en vivo por FemevalTV. Así que mucha gente, le agradecemos desde toda la Argentina y el mundo. Ya habíamos leído desde Chile, toda la gente siguiéndonos por el hashtag FemevalTV. ¿Mejor persona, gran entrenador, mejor persona? ¿O estaría bueno que sea al revés? ¿No? ¿Está bien así? No, está perfecto así. Un saludo grande a Panchito, a su viejo Gustavo, y la verdad que es una familia bárbara del mundo de handball de Platense. ¿Un ex entrenador, decíamos, Tío Blas, o no? ¿Entrenador actual? Uno nunca deja de ser entrenador. No. Este año he preferido no entrenar, tenía muchos compromisos laborales. Sabíamos que el proyecto de Deporte B tiraba para adelante, con lo cual nos comprometía el domingo al mediodía. Y bueno, seguramente en la medida en que podamos ir articulando laboralmente, intentaremos volver a los campos de juego, al buzo entrenador. Tirar para adelante es lo que hacía River, pero se encontraba con Alexis Tongel. No podía marcar River el gol. 38, intenta el pase por la espalda, se equivoca y ahora viene la contra de River. Juegan para Benji Testa, el 7 busca otro gol, hay falta sobre Benjamín, lo bajaban, no hay respeto para los más grandes. No, y ahí Lucas, yo creo que se equivoca, Lucas Grandi tenía que haber atacado un poquito más, haber juntado su marca y haberlo dejado a Benji ya liberado para que defina desde el extremo izquierdo. 27-30, 2 minutos y medio para la finalización de este segundo partido en la segunda jornada en el Nacional. De handball en masculino, lo estamos viviendo aquí en el Mundialista de Ballester. Juega Lucas Grandi desde arriba, levanta y otra atajada de Alexis Tongel. Tenemos varias ya las atajadas del 15. La pelota la juega nueva generación, como nos decía Santi, con muchos juveniles en su equipo. Se les notaban las caras, Teo, la juventud de estos chicos, ¿no? Sí, ya lo decían ayer junto a Gastón en la transmisión. Muchos chicos jóvenes y por eso tratamos de, desde acá, enseñarles y marcarles alguna cosa. Recién Lucas en un contraataque, siempre que vaya de contraataque, tratá de sumar la marca de tu oponente para dejar libre a tu atacante que sigue por la otra calle, ¿no? Juega nueva generación, otra tajada de Javi de Nacimiento. ¿Cuánta lleva el ex arquero de Ballester, Santi? Es la número 17 para Javier. 17 atajadas, 18 goles, unos buenos números metió hoy Javito de Nacimiento. El número 16 de River, se va a terminar esto, 28-30. 37 para River, 18 para nueva generación. Busca sacarle 20 de diferencia a River. Juega Grandi, juega Casanova, la pelota para Mariano Castro. Los jóvenes de River dan mucha movilidad. Va Grandi, bloqueo arriba. La pelota ahora queda para Mariano Castro. Juega Romero y se acomoda River otra vez. Defensa Teo, 3-2-1 casi, ¿eh? Sí, 3-2-1. Riaño no quería perder, por eso pidió tiempo muerto. No quería perder por tanto, quería ajustar su defensa, sobre todo ante esta buena movilidad que presentó en estos últimos momentos el equipo River Platense. Bueno, me parece que no le va a sacar 20 de diferencia a River a nueva generación, ¿eh? 40 segundos quedan, va otra vez Miguel, muy buena. Javi de Nacimiento tapa, metió dos buenas fintas, pero se encontró con el arquero y ahora tiene River la posibilidad de volver a sacar 20 de luz. Juega y seguramente será el último ataque. Sí, es un ataque posicional con River con un jugador menos y tratará de estirar lo máximo posible para tener lanzamiento y que se acabe el partido. Va a terminar esto en 20 segundos, 15 segundos ya quedan. Esto se termina, River busca sacar 20 de diferencia, busca el gol 38. A ver si llega, la contra, no hay falta. Minuto ya final, termina el partido en el Mundialista de Ballester. 37 para River, 18 para nueva generación. No hay lanzamiento, sí hay lanzamiento al final. Hay lanzamiento del número 17, Lucas Grandi va a lanzar. Me sorprendió, pensé que no iba a ejecutar el lanzamiento, Teo. No, lo pide el árbitro, si tienen que posicionar seguramente. Ah, sí, lanzó, mirá. Lanzó Lucas Grandi, atajada de Alexis Dongel y termina el partido. 37, como decíamos, para River, 18 para nueva generación. Teo, no hay mucho más. Nos vamos a la pausa y volvemos en un ratito con el campeón. Juega War, busca otra vez defender el título.